Proverbios 16, verso 28, la última parte dice, el alborotador siembra conflictos y el chisme separa a los mejores amigos. El chisme, imagínate, tiene la capacidad de destruir amistades. Amistades de años se han fracturado por cosas que ni fueron ciertas por un chisme que se generó. Si pensamos en la vida de iglesia, a mí me estresa que a veces la unidad de la iglesia es de las cosas más increíbles y especiales que tenemos, y a su vez es algo tan frágil que por chismes, por palabras, se puede fracturar. Las palabras son súper importantes y podríamos seguir hablando de esto, pero creo que me vas entendiendo lo importante que son las palabras que tú y yo hablamos.